A pesar de las carencias tecnológicas y de insumos necesarios para el desarrollo agrícola, el sector cooperativo y campesino de Granma no renuncia a su compromiso de contribuir al autoabastecimiento territorial y con ello aportar más alimentos al pueblo. La creación del movimiento de productores de avanzada, unido al empleo certero de la ciencia y la técnica y el uso de la tracción animal en función de la siembra, permiten que los anapistas granmenses sobrecumplan varios indicadores productivos, entre ellos cultivos varios, viandas, hortalizas, y la leche. Así trascendió en conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Bayamo, donde integrantes del Comité Provincial de la NAP expusieron el programa de actividades que desde el pasado 7 de mayo se realiza en las poco más de 300 organizaciones de base existentes en este suroriental territorio con motivo del aniversario 61 de la fundación de dicha organización. Sobresalen trabajos voluntarios, reconocimientos a bases productivas, fundadores y exdirigentes de la organización, donaciones de sangre, ferias agropecuarias, así como donativos a centros asistenciales de la salud, educacionales y familias vulnerables. De igual forma, se reconocen a médicos y enfermeras comunitarios como parte del movimiento Asociados de Honor, que persigue a estimular a estos profesionales encargados de velar por la salud de campesinos y sus familias. En la cita, presidida por Yudelmis Zulueta, presidenta provincial de la NAP, sobresalió que con relación al alza de los precios de los productos agrícolas, la organización política intenciona en todos los asociados la necesidad de fortalecer económicamente las bases productivas y lograr que éstas sean las concurrentes directas a mercados, placitas y ferias, de manera que no existan intermediarios. La dirigente política aseveró que se trabaja sobre la base de las insatisfacciones del campesinado y en la implementación de las nuevas medidas aprobadas por el país para dinamizar la rama agrícola. Los municipios de Guisa, bartolomé Masó y Cautocristo resultaron destacados en la emulación, en tanto Niquero resultó sede del acto provincial por la efemérides por los resultados integrales en las esferas agroalimentaria, ideológica y organización. El sector cooperativo y campesino arriba el aniversario 61 de la constitución de la NAP a celebrarse este 17 de mayo, mucho más fortalecido y con la convicción de que hacer producir la tierra de manera eficiente es ponerle corazón a Cuba. Jorge Luis Ríos, en directo.